Excelentísimo señor vicerrector, ilustrísimos señores vicedecanos, señor secretario, señores profesores, señoras profesores, profesoras, alumnos, alumnas, señoras y señores. En este día venturoso tengo el gran honor de dirigirme a ustedes para comentar en alta voz los pensamientos que sin duda ahora compartimos. El acto que vamos a celebrar cierra una etapa de vuestra vida entrañable y jovial. Os colmará con un sinfín de sensaciones contradictorias: melancolía por el recuerdo del primer día ya lejano, inquietud y esperanza por todo aquello que está por llegar. Desde la quietud de mi experiencia, quisiera manifestaros mi más profundo agradecimiento por vuestra presencia y aportaciones del ayer. Una digna muestra de todo ello es el acto que ahora vamos a llevar a cabo. Asimismo, quisiera haceros llegar mi esperanza por el entusiasmo del mañana y mi emoción por el instante que ahora vivimos, para que su recuerdo estimule y enriquezca cada día por vivir. Os deseo, diplomados y diplomadas, licenciados y licenciadas, una vida plena, repleta de éxitos humanos y profesionales. Os recuerdo, en el momento de partir, que vuestra facultad tendrá siempre abiertas sus puertas de par en par para quienes hoy nos dejáis. Y sin más preámbulo, vamos a comenzar este acto dando entrada al coro de la Facultad de Educación, dirigido por la alumna doña Esther Herrería. Gracias. A continuación, el profesor doctor don José María Román Sánchez, catedrático de Psicología de la Facultad de Educación, va a dictar la lección de clausura, que lleva por título Estilos educativos de los padres y comportamiento de los hijos. Señor vicerrector, ilustrísima señora decana, ilustrísimos vicedecanos, distinguidos compañeros de la facultad, queridos alumnos, señoras y señores. Esta lección de clausura del curso 94-95 es también de despedida de la primera
promoción de licenciados en psicopedagogía, de la primera de diplomados en audición y lenguaje y de la quinta de diplomados en educación especial. Tendrá por objeto presentar a la consideración de ustedes cuatro estilos educativos de los padres y algunas de las consecuencias que esas prácticas educativas de las familias tienen sobre los comportamientos de sus hijos. Para prepararnos a la fiesta que vendrá a continuación de este último acto académico de vuestra reciente vida universitaria, procuraré hacer amena y, sobre todo, corta esta presentación. Así que, manos a la obra. ¿Qué factores están presentes en aquellas familias que tienen un buen clima familiar y que educan bien a sus hijos? La investigación psicológica ha identificado algunos factores optimizadores de las relaciones familiares que describiré con brevedad en atención a los padres presentes, ya que esta lección está pensada, por razones obvias, más para ellos que para los nuevos diplomados y licenciados. Los siguientes factores hacen la vida familiar positiva, agradable y, a la postre, ideal caldo de cultivo del funcionamiento eficaz de los distintos estilos educativos de los padres. Primer factor, organización familiar. La organización familiar debe de tener límites claros para cada uno de sus miembros. Es menester que padre, madre e hijos conozcan explícitamente sus tareas y responsabilidades concretas, sin darlas por sobreentendidas. Lo que, por supuesto, no impide ciertas permeabilidades, siempre que esté claro quién es el responsable en cada caso y permita reorganizaciones periódicas en función de situaciones, edades que se van dando. Segundo factor, cohesión padre-madre. La cohesión parental depende del grado de vinculación afectiva entre el padre y la madre, de lo unidos que estén en sus actividades familiares, de la congruencia en las informaciones a los hijos, de la identidad en la jerarquía de valores, del menor número posible de contradicciones en las palabras y o en las obras. A mayor cohesión entre el padre y la madre, mayores posibilidades para influir de manera duradera en las creencias y en las conductas de los hijos. Tercer factor en importancia, cohesión padres-hijos. La cohesión familiar se refiere a la vinculación emocional de cada miembro con todos los demás, que no es igual, y al grado de autonomía personal que cada sujeto experimenta dentro del sistema familiar. Ambos fenómenos psicosociales son como vasos comunicantes. Cuanto más equilibrados están la vinculación emocional y la autonomía personal, mayor es la cohesión familiar. Cuarto factor, adaptabilidad familiar. La adaptación se refiere a la habilidad del sistema familiar para modificar en función de contextos, situaciones y momentos específicos del desarrollo su estructura de poder, de roles y de interacción. La adaptabilidad familiar no implica cambiar todos los días, pero tampoco no hacerlo nunca. Los datos de las investigaciones sugieren que en el medio está la virtud. Curiosamente, la sabiduría popular corrobora este aserto al tenerlo codificado en un refrán. Quinto factor, expresividad afectiva. Cuanto mayor es la gama de las expresiones afectivas ante los éxitos y los fracasos de cada día, que son muchos, mejor funciona la familia. De esta manera, padres e hijos aprenden en común a expresar verbal y gestualmente de manera positiva y asertiva esa activación general del organismo, de la mente y de la conducta, que son los afectos. Unos los denominamos sentimientos, si son de larga duración, pero de leve intensidad, y a otros los denominamos emociones, si tienen corta duración, pero fuerte intensidad. Sexto factor, control de la conducta. El control democrático de la conducta de los hijos en aquellas situaciones, casos o problemas que sea posible, en función sobre todo de la edad, es un factor optimizador de las relaciones. Los hijos, desde muy pequeños, creo que todos tenemos prueba de ello,
son capaces de opinar si el comportamiento de los padres se ajusta o no, por ejemplo, a la organización familiar previamente establecida. Séptimo factor, tipo de comunicación. La comunicación familiar hace referencia al envío de mensajes claros y congruentes a la empatía, a las frases de apoyo y a las habilidades en la resolución de los problemas diarios. Una comunicación negativa, por el contrario, incluye mensajes incongruentes y descalificadores, falta de empatía, frases negativas con falta de apoyo, habilidades deficientes en la resolución de problemas y mensajes con doble interpretación. Las indirectas, las transacciones ulteriores, el dar a entender son conductas que enturbian el clima familiar. La información que se dé al esposo o a la esposa o que se pida al hijo o a la hija ha de ser clara y directa, y siempre que se pueda, mirándose a los ojos. Octavo factor, transmisión de normas. Es menester que padre y madre transmitan a los hijos explícitamente con palabras e implícitamente con el ejemplo de vida de cada día aquellas normas congruentes con los valores que permiten tener una vecindad, una comunidad y una sociedad sanas. Algunos valores que, en mi opinión, merece la pena transmitir a nuestros hijos mediante normas, pero sobre todo mediante ejemplos de vida, podrían ser, sin prejuzgar, por supuesto, orden ni jerarquía, austeridad, habrá que sonreír ante ella, solidaridad, tolerancia, profesionalidad, sensibilidad de ese tipo que sabéis tanto las mujeres y que tenemos que aprender tanto los hombres, o al menos algunos, responsabilidad y un valor muy olvidado, identificación explícita pero crítica con el mayor número posible de grupos culturales, deportivos, religiosos, políticos, etc. Cuantos más factores de los citados estén presentes en una familia, mayor será la probabilidad de que las llamadas prácticas educativas de los padres, o también, más técnicamente, estilos educativos, incidan significativamente en la conducta y en las creencias de los hijos. Pero, ¿qué son los estilos educativos? Los psicólogos de la educación familiar han identificado 4 estilos educativos de los padres con efectos significativamente distintos sobre el comportamiento de los hijos. Lo que no quiere decir que no existan otros o que no puedan identificarse más desde otros puntos de vista y con otros instrumentos de investigación. En unas familias predomina uno y en otras otro, o en un padre predomina uno y en la madre otro, pero siempre habrá prácticas educativas de los padres que pertenecerán a uno o más de los estilos no dominantes. Ningún padre, ninguna madre utilizan en el 100% de las situaciones vitales el mismo estilo educativo. Yo diría que, como casi todo en esta vida, es una cuestión de grado, no de sí o no. Veamos esos 4 estilos. En primer lugar, el estilo que podríamos denominar autorizador o estilo de apoyo. Los padres en los que predomina el estilo autorizador o de apoyo pretenden ayudar a sus hijos ofreciendo fundamentalmente apoyo emocional, asistencia en sus tareas y expectativas sociales de futuro. Muestran niveles altos o muy altos de aceptación y de compromiso con sus hijos. Les ayudan en los problemas y en las tareas escolares. Les animan y les empujan a mejorar y a ser independientes. Les estimulan para que tengan buenas notas en los estudios y, sobre todo, lo refuerzan. Y, sobre todo, también dedican mucho tiempo a hablar con ellos y a divertirse juntos. Estos mismos padres de estilo autorizador también muestran niveles altos o muy altos de control, de supervisión, de ser estrictos con ellos. Son estrictos en todo o casi todo, en el cumplimiento de horarios, en la realización de tareas,
etc. Son exigentes con sus hijos y no se rinden ante los caprichos. Si lo tuviese que decir en dos palabras, diría que los padres con estilo autorizador o de apoyo son afectuosos, muy afectuosos o distintos grados de afectuosidad, pero también son simultáneamente controladores, muy controladores o aceptablemente controladores. Segundo estilo, estilo autoritario o coercitivo. El otro era autorizador, este es autoritario o coercitivo. Los padres en los que predomina el estilo autoritario o coercitivo pretenden modificar el comportamiento de sus hijos mayoritariamente mediante castigos físicos, reprimendas, privaciones de bienes, de servicios, de estímulos, de privilegio, de afecto. Demuestran niveles, a sus hijos por supuesto, niveles bajos o muy bajos de aceptación y de compromiso. Y por el contrario, muestran niveles muy altos de control, de supervisión. En síntesis, con dos palabras, podríamos decir que los padres con estilos predominantemente autoritarios son controladores o muy controladores, pero en cambio fallan en que son poco o muy poco afectivos y apoyadores. Tercer estilo, estilo negligente o indiferente. Los padres en los que predomina este estilo pretenden modificar la conducta de sus hijos, pues sobre todo mostrando ante ellos indiferencia. Para ellos es casi, casi y muchas veces como que no estuviesen presentes. Muestran niveles bajos o muy bajos de aceptación y compromiso, e igualmente niveles bajos o muy bajos de control y de supervisión. Resumidamente, este tipo de padres, que hemos dicho que los psicólogos les denominan negligentes o indiferentes, pues ni controlan o apenas controlan el comportamiento de sus hijos y para postre, además, tampoco son afectuosos. Cuarto estilo, estilo permisivo o indulgente. Los padres en los que predomina el estilo permisivo o indulgente pretenden modificar el comportamiento de sus hijos ofreciéndoles apoyo emocional, asistencia para la realización de sus tareas, expectativas sociales, pero en cambio no son nada exigentes y se rinden frecuentemente ante los caprichos. Diríamos de ellos que muestran niveles altos o muy altos de aceptación y de compromiso, pero por el contrario muestran niveles bajos o muy bajos de control, de supervisión, de ser estrictos con ellos. En pocas palabras, son afectuosos, y a veces en exceso, pero no controlan suficientemente la conducta de sus hijos. Una vez descritos estos cuatro estilos, podíamos preguntarnos brevemente cuáles son algunos de los efectos que provocan en la conducta de los hijos. Y podríamos decir los siguientes. Efectos del estilo autorizador o de apoyo. Los hijos mayoritariamente educados así tienden a tener niveles altos de autocontrol y de autoestima. Son más capaces de afrontar situaciones nuevas con confianza y con iniciativa. Y son perseverantes en las tareas que inician. Suelen ser hábiles en las relaciones con sus iguales, además de independientes y cariñosos. Las familias predominantemente apoyadoras o autorizadoras, y curiosamente, los hogares que son mayoritariamente coercitivos, es decir, autoritarios, pero que son afectuosos, muestran índices mucho más bajos de problemas de comportamiento en sus hijos que las familias que son predominantemente autoritarias o predominantemente negligentes. Por consiguiente, las prácticas educativas autoritarias o coercitivas, pero que son coherentes entre el padre y la madre y en las diversas situaciones, y que se aplican afectuosamente, mitigan los efectos negativos. Y por el contrario, si son incoherentes y son aleatorias, entonces aumentan los problemas de comportamiento. Así, por ejemplo, se ha comprobado que las familias con índices elevados de problemas de comportamiento en sus hijos cuentan con padres varones no afectuosos y que las madres no afectuosas y las madres negligentes se asocian también con índices altos de problemas de comportamiento. Los padres que enseñan a sus hijos a buscar alternativas ante los pequeños problemas de su vida son, diríamos, otros de los que mejores resultados obtienen en el comportamiento de sus hijos. Veamos ahora algunos efectos del estilo autoritario o también llamado estilo coercitivo.
la evidencia empírica disponible puede interpretarse en el sentido de que los estilos educativos físicamente punitivos están estrechamente asociados con comportamientos problemáticos en los hijos. No obstante, la coherencia, que aquí está la clave, la coherencia de ambos padres en la aplicación del tipo de disciplina, aunque sea altamente autoritaria y altamente aversiva, disminuye la probabilidad de actos antisociales. Es más importante la coherencia con que se educa a los hijos que el estilo educativo. Para un desarrollo social saludable es necesario el control y la supervisión de la conducta del hijo o de los hijos, ejercido por los padres, pero eso sí, de modo coherente. Así, por ejemplo, los datos asocian el uso paterno de castigo incoherente, el castigar incoherentemente, a conductas antisociales, especialmente en los chicos. El castigo aleatorio o incoherente se relaciona directamente con problemas de agresividad en los hijos. El uso de la violencia física por los padres durante sus conflictos conyugales incrementan la utilización de conductas violentas por los hijos para resolver sus problemas cuando estos se convierten en adultos. Efectos, veamos ahora algunos de los efectos del estilo permisivo o indulgente. La inadecuada supervisión y control parental y las pobres relaciones entre los iguales durante la niñez se ve que se relacionan con la inadaptación social y con problemas de comportamiento en la adolescencia. Los hijos de padres que mayoritariamente son permisivos o negligentes, como consecuencia del bajo nivel de exigencia y de control, tienden a tener problemas para controlar los impulsos y las dificultades a la hora de asumir responsabilidades. Suelen ser inmaduros y con niveles bajos de autoestima. Pero, en cambio, tienden a ser más alegres y vitales que, por ejemplo, los hijos de padres con prácticas educativas autoritarias. Probablemente esto es una prueba de la ambivalencia de casi todo lo humano, o si se quiere, una verificación de la llamada psicología natural que, como todos sabemos, se encuentra condensada en los refranes psicológicos, como por ejemplo este: no hay mal que por bien no venga. Y concluyo. Prometí poner a su consideración de manera amena cuatro estilos educativos y algunas de las consecuencias sobre el comportamiento de los hijos. Creo que ha llegado el momento de que ustedes valoren en qué grado he cumplido lo prometido. Pero antes, permítanme resumir lo más relevante. Uno, la evidencia empírica recogida por los investigadores sugiere que las prácticas educativas de los padres que más dificultan la adquisición de creencias y conductas socialmente aceptadas o aceptables en los hijos serían las prácticas autoritarias o coercitivas, son las peores, pero con una condición: que sean extremas, que sean incoherentes y que sean carentes de afecto. Ese tipo de prácticas educativas son las de peores consecuencias educativas. Y, en segundo lugar, las prácticas de tipo permisivo o indulgente, o dicho de otras palabras, de aquellos tipos de padres que apoyan mucho, que dan mucho afecto, pero que, en cambio, no controlan, no piden nada a cambio. Segunda conclusión. La educación de los hijos permite muchas perturbaciones. Esto es para desangustiar a los padres. La educación de los hijos permite muchos errores, muchas alteraciones, siempre que sean de corta duración. Hay que procurar hacerlo lo mejor posible, sin obsesiones, porque los errores cometidos, si son pocos y de corta duración, no influyen en la correcta educación de los hijos. Y tercera y última conclusión. La fuerza básica que modela y moldea el desarrollo de la mente y de la conducta son las relaciones padres-hijos. Si eso es así, yo diría que hay que mimarlas lo más que se pueda. Y entonces, manera de mimarlas: cuidar a tope, lenguaje popular, la calidad afectiva de esa relación. Segundo, la coherencia padre-madre. Y tercero, los ejemplos de vida que demos a nuestros hijos. Y nada más, salvo recomendar que intentéis ser positivos y hacer felices a los que tenéis a vuestro alrededor, porque, en mi opinión,
son dos de las mejores maneras de ser feliz uno mismo. Recordad, si no, el denominado efecto Pigmalión. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Román Sánchez. Ahora intervendrán los padrinos de la promoción de licenciados en psicopedagogía. En primer lugar, el doctor don Martín Rodríguez Rojo. Buenas tardes. Amigas, amigos todos, queridos padres. Me habéis invitado a ser padrino de vuestra promoción de psicopedagogía 1990-95, la primera licenciatura que sale de esta novérrima Facultad de Educación. Agradezco vuestra cariñosa propuesta y tengo el honor de ubicarme entre vuestros amigos y familiares para cumplir con mi responsabilidad de segundo padre, entre comillas, de los apadrinados. Aquí, en la sede del saber universal, en esta casa que la sabiduría se ha construido a sí misma, es decir, en la universidad, y más en concreto en una de sus facultades dedicadas a la compleja tarea de la educación, muchos de nosotros hemos sido testigos de vuestra temblorosa y emocionante evolución vital. 5 años de convivencia proporcionan mucha historia. Se impone, pues, la narración de vuestra corta pero grande vida, que como la trayectoria de una ballesta ha surcado el no pequeño periodo de un cuarto de siglo aproximadamente, rematado por un lustro de mayores interconexiones compañeriles y universitarias. El primer peldaño de ese cuarto de siglo ha sido vuestra infancia. Fuisteis niños y niñas. En ese mundo de realidades y de fantasías, las cosas tenían un nombre y los nombres decían más de lo que el objeto daba de sí. Era el reinado de la idealidad, de la ilusión y de la imaginación. Momento biográfico donde las sillas se convertían en trenes, las aspas de los molinos en gigantes encantados, los rebaños de ovejas en aguerridos ejércitos, enardecidos por el sonido de tambores y clarines. Vuestra infancia era capaz de transformar, de cambiar, de innovar, de transgredir las normas habituales de una cansina civilización hastiada de pragmatismo para quien las celestes bailarinas de vuestras muñecas y juguetes solo eran interpretados como negocio de los grandes Toys R Us y de las frías multinacionales. Ahora, a bastantes años vista de vuestra infancia, cuando vais a investiros de una licenciatura, os digo que recojáis aquellos destellos de una magia necesaria para el trastrueque de la vulgaridad y aquellos sueños aún posibles de realizar si no perdéis la capacidad de asombro y de curiosidad por la existencia. Desde la infancia y la pubertad, pasasteis a una juventud azul, violeta o rosa, según las circunstancias de cada cual. Ingresasteis en la universidad, en busca de la ciencia todopoderosa, de la cultura transoceánica, del poder de la razón. Esa cultura occidental, envuelta en la irresponsabilidad del anonimato, tal vez os haya presentado el rostro de unos valores ambiguos, el del triunfo, el de la competitividad, el de la superación de pruebas, el de sálvese quien pueda ante dificultades comunes. Ojo, queridos apadrinados, vuestra madurez intelectual de universitarios conscientes sabrá advertiros de que las cosas no son siempre como se pronuncian, como se presentan, como discurren por el devenir de los días. Es necesario pensar dos veces
antes de decidirse a tomar un puesto en la sociedad. Y por fin os encontráis aquí, en esta solemne ceremonia de imposición de un título, de reconocimiento a vuestro singular esfuerzo, de alegría compartida. Es el tercer acto de un simulado drama. Quiero descifrar este instante como si se tratara de la encrucijada de un pasado y de un futuro. Os encontráis entre aquella infancia que creaba fiestas cada cumpleaños e invitaba sin medida a los amigos y esta madurez del medio ambiente que recorta presupuestos aleccionados por el Banco Mundial de Inversiones e impone límites a la magnanimidad y a la generosidad humanos. Como en cualquier encrucijada, la libertad del buen caballero andante puede elegir. Podéis poner rumbo hacia esa ciencia insolidaria, hacia ese mundo de competitividad que tritura cualquier cosa que no sea el mismo protagonista de la acción. O, por el contrario, podéis encaminaros por el luminoso y fértil sendero del encuentro con el otro, encuentro con una nueva y honorable cultura crítica, abierta, comunicativa, transformadora, poética y creativa. Tan creativa que deposita sorpresivamente un niño en vuestras manos, el niño aquel que ya no sois, pero con el que os vais a encontrar reencarnado en los alumnos de vuestros futuros destinos. ¿Qué vais a hacer con esa criatura, no parida en vuestras biológicas entrañas, pero sí engendrada en el regazo de la psicología y de la pedagogía, en las vísceras profesionales de la psicopedagogía, rimbombante título que hoy queréis celebrar? Permitidme que al final de curso, cuando un profesor como yo se le desgarran los esquemas docentes ante el resultado de los exámenes y ante la tediosa obligación de tener que calificar, os cante, no sin temor y sin dudas, algunas consejas de compañero y amigo. Primera conseja. Para que esa criatura crezca sana y robusta, alimentadle con la cultura del nosotros, no con la raquítica ciencia que produce doctores sin horizontes humanistas, ni con aquella cultura evasiva que solo busca el capricho del desengañado o inicialmente cansado antes de haber empezado la tarea. Alimentadle, por el contrario, con una antropología dialógica, con aquella filosofía de la educación que hacía repetir al vasco poeta Blas de Otero cuando deseaba describir al hombre innovador de una patria malherida como consecuencia de una recién guerra fratricida los siguientes versos. Soy muchísimos, soy un mar a borbotones. Tú, tú y tú dais mi yo. Segunda conseja. Orientad, primera promoción de orientadores, aplicando el principio buberiano de buscar el encuentro del yo y el tú en el ámbito del entre. Sabed por fin que ese encuentro comunicativo es producto de vuestra palabra pedagógica y de la fuerza de vuestro ejemplo. He aquí el mejor poema psicopedagógico que construirá vuestra itinerancia por la hermosa profesión de orientadores, para la cual os ha preparado esta recién estrenada Facultad de Educación a través de la especialidad de psicopedagogía. Si alguna vez os ataca el desánimo, recordad que hoy hemos estado juntos y que durante 5 años hemos conocido nuestras mutuas deficiencias. Contad con nosotros, con vuestros amigos de la Facultad de Educación. Muchas gracias. Interviene el doctor don Benito Arias Martínez, padrino también de la promoción de psicopedagogía. Autoridades académicas, queridos amigos, queridos alumnos, hoy ya compañeros licenciados.
cuando me notificaron vuestra decisión de que yo, junto con el querido compañero profesor Rodríguez Rojo, cuya magnífica locución acabamos de escuchar, fuera el padrino de vuestra promoción, mi primera reacción fue de asombro y aún de incredulidad. Primero, porque no lograba yo entender cómo el profesor de una asignatura como la que yo he explicado, os recuerdo el título, Métodos, diseños y técnicas de investigación en psicología, asignatura que goza de escasísimas simpatías, por no decir un odio abierto, entre el alumnado de la mayor parte de las facultades de psicología de España, pudiera ser padrino de nadie. En segundo lugar, y no interpretéis esto como falsa modestia, no lo es en absoluto, porque yo no soy, ni mucho menos, ojalá lo fuera, el mejor profesor que habéis tenido durante estos 2 años. Así que, para reducir eso que los psicólogos llaman o llamamos disonancia cognitiva, que a todos nos afecta cuando somos objeto de un acontecer súbito, inesperado y sobre todo inexplicable, pensé si esta elección no sería un cierto desagravio por haberos tenido que explicar cosas tales como varianza, constructos hipotéticos, paradigmas, en fin, todos esos términos de fonética hostil que cuando se oyen por primera vez suscitan en el que escucha un sentimiento de prevención y aún de rechazo. Pensé también si no estaríais haciendo alguna práctica de muestreo aleatorio, de modo que mi nombre saliera por mero efecto del azar. Ya veis mi descaro. Aprovecho hasta las ocasiones solemnes como esta para plantear hipótesis, recordaros conceptos y defender la importancia de mi asignatura. No os alarméis, de todos modos, porque no voy a desarrollar, no es mi intención, un proceso de investigación completo. Sea como fuere, gracias por este honor desmesurado, inmerecido a todas luces, de que me habéis hecho objeto. Terminaré diciendo que, aunque otros alumnos en este río interminable, inacabable que son las facultades, ocupen vuestros sitios, ocupen esos asientos duros, tampoco proclives al descanso, desde los que durante tantas horas nos habéis escuchado y aún soportado. Sin embargo, nadie podrá desplazaros de nuestro recuerdo ni ocupar el lugar que ocupáis en nuestro corazón. Gracias. A continuación, el profesor don Carlos Morillón Mojica intervendrá como padrino de las promociones de diplomados de Educación Especial y Audición y Lenguaje. Ilustrísimas autoridades, estimados compañeros, queridos alumnos, señoras y señores. Tengo que comenzar pidiendo disculpas porque quiero dirigir mis palabras específicamente a mis ahijados. Comprenderéis que es una oportunidad irrepetible y no quisiera desaprovecharla. Tal como se había iluminado toda su vida, también ahora el entendimiento iluminó ese instante de la existencia de Juan Salvador Gaviota. Tenía razón. Él era capaz de volar más alto y ya era hora de irse a casa. Echó una larga y última mirada al cielo, a esa magnífica tierra de plata donde tanto había aprendido. «Estoy listo», dijo al fin. Y Juan Salvador se elevó con las 2 radiantes gaviotas para desaparecer en un perfecto y oscuro cielo. Ayer, como Juan Salvador Gaviota, vosotros, alumnos, amigos, colegas, me habéis respondido con un hermoso y resonante «quiero volar». Hoy, como a Juan, amigos, ahijados,
colegas, ha llegado para vosotros la hora de irse a casa, la hora de volar más alto. Hoy, como Juan Salvador, también vosotros estáis listos. Cada uno de vosotros está listo. Listos, os digo, y vosotros, porque os conozco, os preguntaréis, ¿pero listos para qué? Permitidme que os responda. Listos para volver a empezar. Listos para afrontar el nuevo reto, porque los desafíos no han hecho más que comenzar. Ayer, el non plus ultra, y otros aceptaron el reto. Colón, Magallanes, Núñez de Balboa. El reto de hoy es para ti. El desafío de hoy es mucho mayor. Se esconde bajo otras formas. Está más preparado, más agazapado. Ya no puede ser Cortés, ni Losada, ni Pizarro. Ahora le toca a Nati, a Gema, a Pachi, a Carolina. Ayer, el COFOS, la discriminación absoluta, el temor a lo desconocido. Y otros emprendieron el camino. San Agustín, Cardano, Da Vinci. El camino se abre hoy para ti, para Gloria, para Raquel, para Noelia, para Reyes, para Aitor. El camino se hace hoy sendero, vereda, trocha. Es más sinuoso, más intrincado, tiene más sombras. Ya no puede ser Agrícola, ni Montaigne, ni Lasso. Ahora le toca a Goyi, a Lourdes, a Alicia, a Miguel Ángel. Ayer también el pesimismo español. Y otros aceptaron el reto. Machado, Unamuno, Ganivet. El reto de hoy es para ti. El enemigo es la incomprensión, el hambre, la violencia. Ya no puede ser Pío Baroja, ni Azorín, ni Lorca. Ahora le toca a Dori, a Ana, a Celes, a María Jesús. Ayer también la ausencia de un método, la imposibilidad de comunicación. Y otros aceptaron el reto. Ponce de León, Herbasi Panduro, Bonet, Ramírez de Carrión. El reto de hoy es para ti, para Pilar, para Rosa, para Mar, para Ana Isabel. El enemigo es la ignorancia, la injusticia, la infravaloración. Ya no puede ser el abad de Lepe, ni Itard, ni Delox, ni Sicard. Ahora le toca a Andrea, a Marta, a Yolanda, a Raquel. Hoy, igual que ayer, hace falta hacer grandes cosas. Y para ello, junto a las acciones, hacen falta también sueños. Pero ahora ya no pueden ser solo los sueños de Felipe II, de Cervantes, de Severo Ochoa. Ahora hacen falta tus acciones y tus sueños. Los tuyos, Paco. Los tuyos, Isabel. Los tuyos, Juan. Los tuyos, Belén. Y también los de Andrés, los de María, los de Silvia, los de Mamen y los de Pili y los de Mariló. Yo sé que se trata de un gran desafío, pero también que estáis preparados para afrontarlo. Yo he tenido la oportunidad de descubrir en vosotros el idealismo del Quijote y el de Galaudet. Os he visto desarrollar la sagacidad del Lazarillo y la del Abad de Lepe. Sé que conocéis los secretos de Juan Salvador y los de Bonnet. Yo sé que manejáis las armas del Cid con la misma destreza que las de Chomsky, no estoy muy seguro de ello, o las de Vygotsky. Yo sé, en suma, que contáis con la perseverancia de Ulises, con el escudo de Aquiles, con la visión futurista de Habermas. Yo sé que estáis listos, listos para volver a empezar, listos para empuñar vuestra propia tizona, listos para enfrentar el reto de la audición y el del lenguaje, pero listos, como habéis hecho hasta ahora, no solo para llegar, sino además, y sobre todo, para llegar más allá. Muchas gracias. A continuación intervendrán los alumnos en respuesta a los diferentes padrinos. En primer lugar, don Fernando Iglesias García, en representación de los señores diplomados en educación especial. Hola, buenas tardes. Bueno, voy a ser exageradamente breve para evitaros esta sauna que estamos padeciendo todos. Creo que este es el momento en el cual tenemos que mostrar nuestra gratitud y gratificación para con los, en primer lugar, los profesores que han sido bastante generosos con nosotros, que han tenido paciencia y que han ayudado y contribuido para que hoy seamos ya maestros especialistas en educación especial. También quiero agradecer al equipo de Canal que nos ha ofrecido este acto. Es un acto de despedida en el cual me están temblando las piernas.
Voy a ver si soy capaz de acabar. En el cual muchos de nosotros no nos volveremos a ver, nos vamos a despedir y vamos a recordar estos 3 años con un gran recuerdo. Hemos tenido cosas buenas, otras malas, pero creo que a larga recordaremos simplemente las cosas buenas. Y por último y lo más importante, quiero manifestar mi gratitud con mis compañeros y ahora amigos, y quiero recordarles que el ideal que nos trajo a Educación Especial, un ideal de justicia, de solidaridad, un ideal nosotros vamos a trabajar con los alumnos más desfavorecidos, ese ideal que nos trajo y que los profesores nos han ayudado a fomentar, seamos capaces de transmitirlo a la sociedad, una sociedad en la cual estos valores todavía carecen bastante de un lugar relevante. También quiero deciros que habéis sido unos compañeros fantásticos, que os recordaré siempre y que habéis dejado de ser compañeros para ser amigos, cosa que en otras facultades no pasa. Y por último, decirle a Benito que realmente sí que es de los mejores profesores que hemos tenido. Gracias. A continuación, don Francisco Ruiz Bueno, en representación de los señores diplomados en audición y lenguaje. Buenas tardes a todos. La verdad es que estando ahí atrás me venían a la memoria las palabras del poeta vasco Iñaki Perurena, eso de sudor, 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 porque me estaba cociendo. Pero bueno, quisiera empezar dando las gracias pues a todos los que han hecho posible que hoy estemos aquí. Estoy seguro de que bueno, pues cada cual cogerá lo que le corresponde. Y bueno, yo creo que difícilmente podremos olvidar estos 3 años. No ha resultado nada sencillo ser la primera promoción de nuestra especialidad. Han sido muchas las dificultades que a lo largo del camino han ido surgiendo. El esfuerzo y el entusiasmo de nuestra clase, yo creo que han hecho posible que esas dificultades no fueran insalvables. También la profesionalidad y el interés de algunos profesores nos ayudaron a superarlo. Han sido 3 años de lucha, de compartir buenos y malos momentos, y por qué no, de soñar con un futuro prometedor. Cuando en los próximos años se hable en esta facultad de audición y lenguaje, yo estoy seguro de que se hablará de nosotros. Pero si no es así, no por el hecho de ser la primera promoción, ni por el hecho de ser la promoción que ha creado una asociación en esta facultad, sino simplemente porque habéis sido muy buenos compañeros, por lo que a mí respecta, yo siempre os recordaré. Muchas gracias por estos 3 años y muchas gracias por venir. Doña María Almudena Rodríguez Martín, en representación de los señores licenciados en psicopedagogía, tiene la palabra. Me he planteado la forma de dirigirme a este auditorio y he descartado la formalidad que marcan las normas en estos casos, ya que me parecía una ruptura con el ambiente, el trato por el que se ha caracterizado desde siempre las relaciones en esta escuela universitaria, hoy Facultad de Educación. Por tanto, quiero dejar sentado que durante esta intervención me dirigiré a vosotros desde un tono cálido y cercano. Así pues, autoridades académicas, profesores, compañeros, familiares y amigos, agradezco vuestra presencia en este acto y espero que el mismo
signifique para nosotros un grato recuerdo de este camino compartido. Hace algún tiempo, esta casa, en aquel momento escuela universitaria, acogió a muchos de nosotros para darnos la formación que hiciera crecer nuestra vocación de maestros y maestras. A esta formación y vocación no solo han contribuido las clases teóricas, también la reflexión y discusión con los compañeros y profesores, nuestra experiencia en prácticas, los trabajos en grupo, nuestros ratos de actividades extraacadémicas. Actividades todas estas que nos han llenado de recuerdos, los cuales perviven en la actualidad y han hecho posible, junto con el esfuerzo, el que hoy estemos aquí para celebrar nuestra licenciatura. Durante estos 2 años hemos vivido un plan nuevo, que como tal ha de considerarse experimental, y por tanto hemos constatado errores, aspectos mejorables, falta de ajuste, interpretaciones distintas. A pesar de nuestras quejas, queremos que lo vivido se convierta en un paso previo a otros que encaminen hacia el establecimiento de un plan racional, fruto de la reflexión y el análisis crítico de cada uno de los elementos y agentes que en él intervienen, que lleve al psicopedagogo a una formación que se ajuste en la medida de lo posible al perfil profesional que se apunta en la reforma, cuyo fin último es enriquecer y optimizar al máximo el proceso educativo, contribuyendo a la calidad de la enseñanza que requieren nuestros alumnos. No dejemos de pensar que en sus manos, en un futuro próximo, está el conducir de esta cada vez más compleja sociedad y, por lo tanto, el destino del hombre. Vivimos todos instalados en nuestra cotidianidad, la de cada uno, mas en ocasiones se rompe el marco de esta con la llegada de acontecimientos, efemérides o fechas señaladas de nuestra vida como la que hoy nos reúne en este salón. No radica la importancia de este acto en el instante solamente, sino en lo que supone como salto fuera del tiempo, un acontecer no de poco, sino de mucho momento, como todavía se dice en castellano. Este mucho momento se va a convertir a partir de hoy en vida cotidiana, en instalarse en unos usos, reglas, supuestos y sobreentendidos, con arreglo a los cuales ordenaremos con regularidad casi todos los momentos de nuestra vida y rumbo profesional. Entramos en un escenario en el que, como actores y actrices, hemos de representar un papel que cada uno, en función de su versatilidad, dotará de distintas tonalidades, pero no seremos solamente actores. En mayor o menor medida, cada uno de nosotros será autor de la obra personal de su vida profesional y director o codirector, al menos, de su escenificación. Un gran teatro en el que desde aquí os animo para que, sin abandonar el hacer lo que hay que hacer, nos interroguemos sobre el cómo hacemos lo que hacemos y el para qué lo hacemos. Quisiera finalizar mi intervención recordando aquel adagio de Aristóteles que siempre citaba mi maestro de filosofía, según el cual el buen zapatero no es el que hace los mejores zapatos, sino el que saca el mejor partido posible del cuero bueno, malo o regular que le ha sido dado para hacerlos. Dar las gracias, por último, a todos aquellos profesores, profesoras, compañeros y compañeras que han pasado por este escenario docente en una magnífica representación de toda clase de escenas, que han dado vida a esta comedia de costumbres, en especial a nuestra decana y nuestros padrinos de promoción, que como muestra de agradecimiento, a continuación les voy a hacer entrega de un pequeño recuerdo. Muchas gracias. A continuación voy a dar lectura al escrito remitido por el profesor don José Antonio Gil Verona acerca del fallo del premio María Eugenia Gómez Carretero para diplomados en educación especial. Tanto don Pedro como yo sentimos mucho no poder asistir por motivos profesionales a esta ceremonia de licenciatura-diplomatura, pero queremos aprovechar tan entrañable acto para informar a todos los alumnos que, reunida el día 30 de junio la comisión del premio Gómez Carretero
instaurado por la familia Gómez Bosque en recuerdo de la que fue mi maestra y amiga María Eugenia, ha decidido concedérselo a doña Belén Campo Revilla. Mi enhorabuena y mis mejores deseos tanto a Belén como a todos los alumnos que se licencian o diploman este año. José Antonio Gil Verona. Enhorabuena. A continuación, el señor secretario dará lectura a los nombres de los nuevos licenciados y diplomados para entregarles el diploma. Si algún alumno no es nombrado, se le dará el diploma después de la ceremonia. Señores alumnos diplomados en educación especial: doña María Montserrat Aceves García, doña Patricia Aceves Vela, doña María del Carmen Bilbao Obispo, doña Verónica Cáceres Rodríguez, doña María Ángeles Cachorro de Frutos. ¿Vamos? De cinco en cinco. Doña Nuria Carretero Bayón, doña Yolanda Cartón Sevilla, doña María Ángeles Cerecero Cuadrado, doña Araceli Cermeño Lanchares, doña Katia Cubino Bielsa. Don Alberto Cuerdo Vega, doña Ana María Delgado del Val, doña Enar Díaz López, don José Manuel Enrique Collazos, doña África Fernández Contreras. Doña Susana Fernández Parra, doña Teresa María Fernández Poza, don Juan Raúl Gil Calonge, don Emilio Eloy Gobernado de la Era, doña María Concepción Gutiérrez González. Don Javier Óscar Hernández Sánchez, doña Mónica Hernández Vega, doña María Begoña Hernando Salinas, doña Rosa María Hernando Salinas, don Fernando Iglesias García. Doña Mónica Jiménez Encinas, don Miguel Lajo Hernández,
doña Natalia Laparra Gómez, doña Marta Lázaro García, doña Saray López Cuevas. Don David López Medina, doña Virginia Lorenzo López, doña María Esther Luis San José, don Carlos Mangas Nieto, doña María Teresa Mangas Rodrigo. Doña Sonia Marcos Guerra, don Juan Ramón Martín de Vicente, doña Esther Martín Ortega, doña Cristina Monar Carretero, doña María Soraya Monzón Díaz. Monar. Doña Ana Gloria Moreno Castillo, doña María Encarnación Ordaz Vázquez, doña María Sonia Ordaz Vázquez, doña María José Ortega Penelas, doña María del Mar Ovilo López. Doña Manuela Parejo González, don Juan Manuel Prieto Gistas, doña María del Mar Requejo Iglesias, doña Laura Belén Roche Uña, doña Sonia Rodríguez Díez. Doña María Raquel Rodríguez Moral, doña Juncal Rodríguez Ortega, doña María de la Montaña Sánchez Coloma, doña Patricia Sánchez Martín, doña María Sandra Santos Jiménez. Doña María Yolanda Sanz Sevilla, doña María Ángeles Sevilla Martín, doña María Ángeles Sobrino Pajares, doña Marta Tornero Camino, doña Ainhoa Uranga Suárez. Doña María Ángeles Valenciano Valderrama, doña Sonia Vega Ferrero, doña María Pilar Velasco Díez, don Roberto Carlos Verdugo Parra, doña Olga Viejo Jiménez.
Doña Villarroel. Ahora ve. Doña María Isabel Villarroel Velasco. Don Santiago Villaverde Pastor. Señores alumnos diplomados en audición y lenguaje. Doña María Jesús Alonso Fernández. Don Aitor Andrés Molpeceres. Don Miguel Ángel Arranz Gil. Doña Raquel Beade Fernández. Doña Gregoria Blanco Velasco. Doña Ana Bocos Gil, doña Alicia Campos Hervada, doña María Castellanos Fernández, doña María Pilar Díaz Bajo, don Andrés María Fuertes Marcos. Doña Natividad Gobernado Martín. Doña María Isabel Gómez Prieto. Doña María Rosa González Álvarez. Doña Gemma Hernández Hernández. Doña Carolina Herranz Muñoz. Doña María Pilar López Nogales, doña Gloria Belén Martín Sánchez, doña Noelia Merino Díez, doña Yolanda Pena Arias, doña María Dolores Pérez Fernández. Doña Silvia Prieto Sardón, don Juan Ramón Redondo Gómez, doña María Belén Rodríguez Martínez, don Juan Francisco Ruiz Bueno, doña María Paz Sánchez Platón, doña María Adoración Velasco Vargas. Señores alumnos licenciados en psicopedagogía. Doña María Sandra de Andrés Álvarez. Don Jesús de Andrés Gómez. Doña Ana Isabel Ayuela Pérez. Doña María Teresa Báñez Gallegos. Doña María Dolores Bocos García.
Doña María Teresa Busto Pico. Don Álvaro Catalina Barbolla. Don Jesús Javier Catalina Sancho. Doña María Jesús Díaz Rodríguez. Doña María Jesús Díez Zamorano. Don Alejandro Fernández García, doña Mónica Fernández Ruiz, don Francisco José Fernández Torres, don Juan Carlos García Alonso, doña María Pilar García Ruiz. Doña Natalia González García, don Francisco Javier Gutiérrez Castillo, doña Violeta Hernández Martín, doña María Jesús Isabel Rodrigo, doña Mónica Lago Salcedo. Doña María Ángeles Llorente Rojo, doña Francisca Manchado Pérez, don Luis Jorge Martín Antón, doña María del Rosario Mayo Pérez, doña Marta Mayordomo Martínez. Doña Mónica Méndez Bueno, doña María Lourdes Nevares Heredia, don Francisco Javier del Olmo Frutos, doña Ofelia Ortega Bárcena, doña Sagrario Palacios Ruiz. Don Mauricio Paniagua Lozano, doña María Raquel Pérez Gómez, doña María Antonia Pérez Ordaz, doña María Elena de la Puente Callejo, doña Ana Belén Pulgar Aparicio. Doña Belén Reglero Caramanzana, doña María Almudena Rodríguez Martín,
Doña María Ángeles Sanz Ortega, Doña María del Mar Vicario García, Doña Araceli Lleves González. El excelentísimo señor don Javier Sánchez Tabernero, vicerrector de Alumnos y Asistencia Social, tiene la palabra. Ilustrísima señora decana, ilustrísimos señores vicedecanos, señor secretario, profesores, alumnos, alumnas, señores y señores. Bueno, en primer lugar, quisiera, en nombre del señor rector, el excelentísimo y magnífico señor rector de la Universidad de Valladolid, dar la enhorabuena a los nuevos graduados, graduadas, licenciados y licenciadas. Es siempre un honor para nuestra universidad que año tras año vayan saliendo de sus aulas nuestros alumnos, nuestras alumnas, esperemos que debidamente preparados para el nuevo reto que van a tener, y también que se lleven un grato recuerdo de su estancia en nuestra universidad. Siempre suele suceder, cuando uno ya abandona un sitio donde ha permanecido, máxime aquí, formándose, en una edad joven como la vuestra, que luego, pues cuando en el devenir del tiempo recuerda uno sus años de permanencia en la universidad, espero que los recuerdos que tengáis sean solo de los tiempos buenos y no de los sinsabores. Hoy es el primer acto de licenciatura y de graduación que se hace en esta nueva facultad. Decía antes, y lo digo ahora otra vez, la más reciente de nuestras facultades. La más reciente, y quizás veo que, en cierta medida, bueno, ha sido un poco la continuadora de lo que fue siempre la Escuela de Formación de Profesorado de EGB, en la cual me da la sensación, antes como escuela, ahora ya como facultad, que siempre ha habido un ambiente de camaradería entre los profesores y los alumnos, lo cual yo, en cierta medida, creía que así era, pero ahora, en el acto anterior y ahora, pues lo habéis demostrado. Veo, con mucho agrado, que hay una gran comunicación entre los alumnos y alumnas, profesores y profesoras. Y yo creo que eso siempre es bueno para el educador, es bueno para el maestro, es bueno para el profesor. Ahora hemos, en este acto, estamos llamando alumnos, y a partir ya de ahora, pues tenemos que llamar graduados o licenciados. Habéis pasado a ser al mundo profesional, por decirlo de alguna manera. Aunque parece siempre que el mundo profesional se parece por el ejercicio libre a la profesión, o se parece cuando uno pasa a una empresa. Vosotros, muchos de vosotros, pues no pasaréis a empresas. Pasaréis unos a la enseñanza. A la enseñanza en ese campo difícil de la educación especial. Antes, a todas las escuelas no había distinciones. A todo el mundo se le educaba igual. Bien fuera en el medio rural, bien fuera en la urbe.
Hoy día vemos que la calidad de la enseñanza desde sus inicios, con la infantil y la primaria, ha cambiado. Ha cambiado, ya empieza a haber profesores, maestros especializados en los temas. No es lo mismo educar a un discapacitado que a uno, a un alumno o a un niño normal. Aparecen la audición y lenguaje, que sois tan nueva que sois la primera promoción. Bueno, pues vemos que son formas de educar, técnicas educativas distintas, y que poco a poco la sociedad va evolucionando para dar esa calidad tan necesaria. No quiero alargarme más en esta tarde y lugar tan caluroso, pero yo creo que, aparte del calor del ambiente, yo creo que es un poco el calor de la concordia, del compañerismo que aquí se vive. Felicitaros nuevamente a los nuevos graduados, graduadas, nuevos licenciados, licenciadas, y felicitar también a vuestros padres que os acompañan en este acto, y como dije antes también, pues que no, el que tenga a vuestros novios, a vuestras novias, que también os estarán acompañando, a todos en general. Nada más, que tengáis mucha suerte, y como decía antes, algunos de vuestros padrinos, comenzáis una nueva etapa o la continuáis. Suerte y hasta pronto. Antes de proceder a la clausura del acto, vamos a volver a escuchar al coro de la Facultad de Educación, que en este caso va a interpretar el Gaudeamus Igitur. El acto ha terminado.